Esta será vuestra primera misión. Pero antes, para evitar ser contagiados por la peste, debéis darle a like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para poneros la máscara que os ocultará entre las sombras. Y vuestra misión será encontrar 30 detalles alucinantes de Dishonored. Al comienzo del juego, si nos interponemos entre el campo de visión del pintor Sokolov y a quien está retratando, el pintor se enfadará y se irá. Momentos que podemos aprovechar para coger la botella que hay sobre la mesita. Más adelante en el juego, encontraremos este mismo retrato acabado. Si cogimos la botella, Sokolov la eliminará del cuadro y encontraremos que no hay ninguna botella en la pintura. Mientras que si la dejamos, esta aparecerá en el retrato final. En un punto determinado del juego, si miramos a la luna, veremos que una figura nos observa desde las alturas, para luego simplemente desvanecerse. Esto fue incluido para hacernos sentir vigilados o preguntarnos quién nos estaba vigilando. Algo así como, ¿quién vigila al vigilante? Pero en realidad, se trata del modelo de un muñeco de prácticas que desaparece. Nosotros en la distancia imaginamos que es un asesino o alguien enviado para seguirnos, pero se usó un muñeco, ya que el jugador nunca alcanzaría a ver qué o quién era realmente. Hay una criada llamada Lidia, en referencia a la fiel y mítica acompañante con la que podíamos llegar a casarnos en Skyrim. Lidia, cariño, ten cuidado, ese gigante no parece muy amigable. ¡No! Junto a una de las cajas fuertes que encontramos, hay una estantería llena de botellas. Si la rompemos, podremos ver el código de la caja, 451, el cual es una referencia a Fahrenheit 451. Curiosamente, 451 son exactamente los grados de temperatura a los que las hojas de un libro comienzan a arder, y también al famoso código de Looking Glass Studios. En el taller de Piero podemos encontrar unas misteriosas paredes de ladrillo con una imagen pintada bastante familiar, que parece querer imitar los portales que atravesábamos en Portal. Y es que si leemos una de las notas cercanas de Piero, descubriremos que este está muy cerca de averiguar cómo crear estos portales y comunicarlos. También podremos encontrar estos portales en uno de los DLC. Vera Morey, más conocida como Doña Andrajos, suele decir una frase bastante extraña refiriéndose a sus queridos pájaros. My baby birdies are hungry, so precious. Si la tratamos de seguir cuando se dirige a verlos, nos lo impedirá y se enfadará bastante. Tendremos que cerrar la puerta y ver por la mirilla para comprobar que sus queridos pajaritos son en realidad ratas. Podemos encontrar dos tipos de cabezas de animales disecadas a lo largo del juego. La primera es la de una gacela, incluso lo pone en la descripción de su placa. Y la segunda es la de un buey de sangre. Contrariamente a lo que se cree, este animal no está basado en el sanguinario de Fallout. Y aunque puede haberse inspirado en él, el parecido deja algo que desear. El buey de sangre es una criatura bovina de la que se obtiene leche, carne y cuero. Además, sus cabezas disecadas son muy populares entre la aristocracia de Dunwall como símbolo de poder y riqueza. Podemos pillar a Piero espiando a Calista mientras se baña, y cuando este se vaya, podemos continuar mirando por la mirilla de la puerta. Si irrumpimos dentro, Calista se alertará y tapará. Podemos intentar convencerla de bañarnos con ella, pero nos asegurará que las circunstancias de Dunwall y la peste le quitan las ganas de todo a cualquiera. Si aún así insistimos y saltamos dentro de la bañera, la partida terminará, y aparecerá la frase: la conspiración de los leales al trono se disuelve debido a hostilidades irreconocibles. Si saltamos encima de la cabeza de un guardia, cometeremos un delito capital y la partida terminará automáticamente. Cerca de un desagüe podemos encontrar una nota de un tipo llamado Arthur, que asegura que esperará a su amada en el lugar de siempre y que si esta no aparece, prefiere convertirse en comida para las ratas. Si vamos a ese lugar, encontraremos un triste poema, el cuerpo de Arthur y dos corazones con el nombre de Darren y Gwen. Parece ser que Arthur decidió que no merecía la pena vivir al enterarse de que Gwen estaba enamorada de otro, algo que referencia a la obra inglesa Camelot, un conjunto de 5 trabajos donde existe un triángulo amoroso entre el rey Arturo, Sir Lancelot y Ginebra, en inglés Gwen o Guinevere. Si volvemos más adelante en el juego, encontraremos a una afligida y el cuerpo de Arthur habrá desaparecido, probablemente devorado por las ratas. Esta afligida no es otra que Gwen, pero volvió por el amor de Arthur o el de Darren.
Eso nunca lo sabremos. Durante un diálogo, Piero deja caer que ha trabajado para el Golden Cat diseñando ciertos artilugios de placer, de los cuales aún conserva los esquemas, refiriéndose a consoladores. Y si vamos al Golden Cat, encontraremos que en la privacidad de sus habitaciones, algunos clientes reciben un cálido y relajante masaje de manos. Una pequeña broma de índole sexual en referencia al término de la masturbación en inglés. Si volvemos al punto en el que asesinaron a la emperatriz, podremos escuchar una serie de ruidos y voces fantasmagóricas que atormentarán a Corvo con los recuerdos de aquel fatídico día, aunque no se sabe muy bien qué es lo que dicen. Al enfrentarnos a Campbell, podemos optar por la opción no letal e imprimir en él con hierro a fuego sobre su piel la marca del hereje. Más adelante en el juego, nos lo volveremos a encontrar como un afligido, y al acabar con él, no veremos su nombre, tan solo la infame y vergonzosa marca que dejamos una vez sobre su cara. Una de las frases más míticas de Dishonored es: "Should we gather for whiskey and cigars tonight?" Indeed, I believe so. En la segunda planta de la Torre de Dunwall, encontraremos una extraña lámpara que si giramos descubrirá una habitación secreta a través de una chimenea. Allí encontraremos la habitación oculta de la emperatriz, donde esconde una caja de cigarrillos y una botella vacía de alcohol. En el mismo cuarto, en lo alto de la estantería, encontraremos un talismán de hueso. Lo más interesante es que si leemos el libro sobre los talismanes de hueso, el último párrafo asegura que los talismanes eran empleados para aumentar el vigor del hombre y prevenía a la mujer de quedar embarazada. Es decir, que la emperatriz quería evitar a toda costa volver a quedarse embarazada. Una de las combinaciones que abre una de las cajas fuertes es 935, lo cual es un guiño a la facción 935 de Call of Duty, responsable de la creación de los zombies. Dependiendo de nuestras acciones en el juego y nuestro nivel de caos, Emily dibujará unas cosas u otras, pero el dibujo que más destaca por encima de todos es uno de los murales de la pared. Si hemos sembrado el caos en la partida, Emily nos retratará como lo que nos ve, la máscara, la encarnación de la muerte y el terror. Pero si nuestro nivel de caos es bajo, nos humanizará y retratará a Corvo sin la máscara, tal y como ella lo ve. Las urnas que encontramos en esta habitación contienen los restos de los anteriores decanos supremos. La mayoría de ellos tuvieron muertes ridículas o irónicas, y sus nombres coinciden con los de gran parte del equipo de diseño de niveles de Bioshock 2. Lo más curioso de todo es que el decano supremo, Benjamin Holger, murió al ser apuñalado en el ojo. Y si encontramos su busto más adelante, veremos que si pulsamos su ojo, abriremos una puerta secreta. Si en la fiesta de las Boyle nos comemos una manzana que hay sobre la mesa, el guardia se enfadará. ¿Mi manzana? ¿Quién te crees que eres? Sokolov es también un ilustre inventor y ha contribuido a gran parte de los avances y tecnología militar del juego. Y su nombre es un guiño a Nikolai Stepanovich Sokolov, otro gran científico de Metal Gear Solid 3. En la fiesta podemos interactuar e intentar tocar el piano. Pero si un guardia pasa por delante de él, también tratará de tocarlo y despertar su talento musical, aunque con el mismo éxito que nosotros. Tras fracasar, volverá a cumplir sus responsabilidades como guardia. Podemos asistir al ritual de iniciación de un ballenero, que deberá superar una serie de pruebas relacionadas con el sigilo. Cruza hasta el otro extremo, sin llamar la atención. Muy bien. No te he visto acercarte. Esto es un guiño a Thief, The Dark Project, juego al que Dishonored rinde homenaje y en el cual se ha inspirado tanto. Si interactuamos con uno de los retretes que encontramos en una de las celdas, meterá la mano hasta el fondo y sacará un talismán de hueso. Espero que valga la pena. En la fiesta de Lady Boyle, podemos disparar y destruir las enormes lámparas de gas del exterior para hacerlas explotar y distraer a los enemigos. Incluso podemos arruinar el banquete, ya que muchos de los alimentos se pueden destruir. Los gemelos Pendleton deben su nombre a Custis Morgan, la ardilla mascota del general estadounidense confederado Robert E. Lee.
Podemos estampar nuestra firma en el libro de invitados de la fiesta de Lady Boyle, con nuestro propio nombre, Corvo Atano. Y si hacemos esto en la siguiente misión sobre el escritorio de la habitación del Lord Regente, podremos leer una carta del Capitán Galloway que informa sobre la desaparición de Lady Boyle y que alguien firmó en su fiesta con el nombre de Corvo Atano, aunque pensarán que se trata de una broma de muy mal gusto. Por otro lado, si incordiamos demasiado a Jack Ramsay en la fiesta, este irá corriendo a llorar y chivarse al guardia más cercano, para informarle de que le estamos molestando. Este nos preguntará el nombre y para evitar ser atrapados, fingiremos estar borrachos, ya que si decimos ser Trevor Pendleton, se nos echará encima, puesto que este no está invitado a la fiesta. En el juego podemos encontrar las oficinas de Luigi Galvani, uno de los mayores científicos del juego junto a Sokolov, aunque nunca llegamos a verle. Este tal Galvani está inspirado en un científico, físico, médico y anatomista italiano del siglo XVIII llamado Luigi Galvani, que descubrió a través de experimentos la electricidad en el sistema nervioso de los animales, por lo que en las oficinas del juego encontraremos varios animales diseccionados. Los DLC del juego también están plagados de detalles. Por ejemplo, hay una caja fuerte rodeada de bustos, que en cuanto nos demos la vuelta, ellos girarán para poder siempre seguirnos con la mirada, lo cual es una referencia a los ángeles llorosos de la serie Doctor Who. Podemos encontrar un altar que Dowd erigió en memoria de su discípula perdida. Sobre él hay un talismán de hueso de ballena y un candelabro con unas velas. Si las soplamos, este dedicará unas últimas palabras a su discípula. Estoy en deuda contigo, Delilah. También en varias habitaciones podemos encontrar la misma baraja de cartas oficial del juego que se puso a la venta en la vida real, o al menos su parecido es más que notable. Podemos encontrar un escenario totalmente dantesco y sangriento, con el cadáver de una bruja maniatada en el centro, que fue torturada, incinerada e interrogada. La nota de audio que podemos escuchar nos da la pista de que esta, antes de morir, liberó todo su poder para matar a sus captores de una forma horrible. Llenando la habitación de sangre y raíces. De su cuerpo aún emana una neblina oscura que da fe de la naturaleza oscura de la víctima. Y si prestamos atención, en este lugar se pueden escuchar los susurros de una mujer que podría ser la misma. Please, no. Don't make me eat anymore. Las súplicas de este pobre diablo se deben a que fue obligado a cometer canibalismo y a comerse a su propio compañero a modo de tortura e interrogatorio, ya que lo encontraremos rodeado de sangre y los escasos restos de un cuerpo mutilado. El personaje de Lizzie Stride debe su nombre a la tercera víctima de Jack el Destripador, Elizabeth Stride, la cual llamó la atención por no presentar mutilaciones y que el asesino la extirpara gran parte de los dientes de abajo. Es por ello que Lizzie tiene los dientes pequeños y afilados, en algún tipo de metáfora vengativa y poética en la que dichos dientes la sirvan para arrancar la carne como hacía Jack el Destripador de sus víctimas. También escucharemos a muchos NPCs hablar nerviosos sobre una misteriosa figura que los observa desde lo alto de los tejados. Si somos sigilosos, podemos llegar a encontrar a una mujer agachada en uno de ellos observando. Esta no es otra que Naria, una vigilante enviada por las brujas de Brightmoor, que desaparecerá en un instante si hacemos demasiado zoom sobre ella. Por último, hay una nota en la que se listan una serie de nombres. El tercero de ellos es J.A. Manderly, una posible referencia a un personaje del primer Deus Ex. Hay varias referencias a películas. Una de ellas es un personaje llamado Slack Joe, el cual está inspirado en Bill el Carnicero, de la película Gangs of New York, quien a su vez está basado en un personaje histórico real, Bill el Carnicero, llamado también William Paul, líder del movimiento político Know Nothing de mediados del siglo XIX en Nueva York, y que también portaba un enorme machete. Hay un noble con una máscara de hierro al que le han arrebatado todo y busca venganza. Su rostro está cubierto por esta impenetrable máscara, ya que fue acusado de tener la peste. Esto es una clara referencia a un personaje de la vida real, un reo de la prisión francesa de la Bastilla, que fue aprisionado y arrestado entre los siglos XVII y XVIII, condenado a llevar una máscara de hierro que cubría su cabeza por completo, y sobre el cual se decía que era un noble. Alejandro Dumas se inspiró en este personaje real para su obra. Esta obra sería la que inspiraría, años más tarde, la película de El hombre de la máscara de hierro.
En el Golden Cat hay un retrato que recuerda por su aspecto al del personaje de Mama del universo de Dredd, una líder delincuente que anteriormente era una prostituta. El contexto de la fiesta de Lady Boyle nos recuerda mucho al de la Máscara de la Muerte Roja, un relato de Edgar Allan Poe en el que un grupo de nobles se reúne para celebrar un baile de máscaras mientras tratan de evitar contraer una plaga conocida como la Muerte Roja. Aunque, por supuesto, este nivel es un completo homenaje a Eyes Wide Shut. Hay una carta firmada del puño y letra de Percival Cox, el cual es uno de los doctores y uno de los mejores personajes de la mítica serie de Scraps. El cuchillo de los balleneros es igual que el del asesino de la mítica película The Nightbreed de 1990. Timothy Brisby es uno de los nobles invitados a la fiesta y que lleva la máscara de Timothy Brisby, un personaje de la saga de animación del secreto de Nim. Por último, si matamos al oficial de propaganda encargado de las transmisiones de radio, en su lugar pondrán a una sustituta, cuya voz en la versión original del juego es la de la actriz Carrie Fisher, que interpretó a la princesa Leia en Star Wars y a la que tanto amamos. Any disturbance in the region of Dunwall Tower this evening? La plaga de las ratas de Dishonored está fuertemente inspirada en la peste negra, también llamada la muerte negra, una epidemia que asoló Europa en el siglo XV, dejando en menos de 10 años más de 200 millones de muertos en el continente. Una auténtica masacre que siempre ha sido relacionada con las ratas, ya que estas transportaban la enfermedad junto con las pulgas, una enfermedad que logró que los cadáveres se acumularan en las calles hasta llegar al marco de las ventanas, y se pudrían en las mismas, al igual que sucede en el juego. Pero no solo eso, sino que además en el juego encontramos marcas en los edificios que han sido infectados con la peste, al igual que en la vida real se marcaban con una cruz aquellas comunidades o barrios que habían sucumbido a la peste, o los síntomas de los afligidos que son prácticamente los mismos que los infectados por la peste negra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para invocar al forastero.